Los martes el doctor Robert Núñez nos visita a Sol y creo que hoy se habló en estos días se habló bastante de lo ocurrido en Ciudad del Este con este bebé que de alguna manera sorprendió y que hasta ahora no hay explicación a lo que pudo haber ocurrido con la criatura. Claro, porque estamos hablando de que el diagnóstico y de hecho que de alguna manera ellos se preparaban para despedir a la pequeñita, estamos hablando de como muerta, como fallecida. Y luego se percatan de que no es así. Sí. Rápidamente la trasladan de nuevo al centro asistencial. O sea, ¿esto es probable, es posible? ¿Cuán a menudo puede llegar a pasar? ¿O, sí. ¿O de qué patología estamos hablando? Y en primer lugar ya hablaban de catalepsia, sí. Y después dijeron que no es catalepsia. Y como el doctor es un conocedor en el tema, hoy es un día para charlar un poco con relación a este caso. Por demás extraño, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia también. Y bueno, un caso bastante extraño, no es frecuente que veamos eso en recién nacidos. Y bueno, dentro del contexto, como dirían, de lo que se pudo recoger a través de las informaciones, es muy diferente estar en el momento que opinar de afuera, pero vamos a más o menos comentar lo que dice la ciencia en base a una experiencia que yo tuve parecida con este caso también. Uh-huh. Ahora, ¿por qué hablamos de catalepsia y lo relacionamos primero con esto? ¿Verdad? Simplemente para explicarle a la gente que está del otro lado, ¿qué es la catalepsia y a qué casos representa? La catalepsia es un estado en el cual una persona presenta una muerte aparente, en el sentido que presenta una rigidez, no hay una respuesta al tono muscular, puede ocurrir una cianosis, una coloración azulada del cuerpo, no se sienten los latidos, ¿verdad? Entonces es como que está muerta la persona y cosa que infrecuente también, creo que no hay ninguna información de casos en el Paraguay, ¿verdad? Y en la cual posteriormente recupera de vuelta a través de la respiración, el movimiento y por supuesto el latido cardíaco. No se ve mucho en lactantes y menos recién nacidos. En prematuros tampoco. El prematuro de hecho, según la información de 400 gramos y 26 semanas, prácticamente, según la ciencia, incompatible con la vida, ¿verdad? Uh-huh. Por la inmadurez total que tiene desde el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, ¿verdad? Todo está inmaduro todavía en ese... Y si no es catalepsia, doctor, ¿qué podría ser según...? Sí, estuvimos justamente interesados en el tema y vimos que hay una entidad que se llama BRUE, por la sigla en inglés, que son eventos breves resueltos inexplicablemente. Todavía se está estudiando científicamente, en los cuales hay una suerte de cambio en la coloración, que puede ser cianótica, se pone azul, ¿verdad? O muy pálida, el cambio en la rigidez del cuerpo, ¿verdad? O sea, o mucha rigidez, o el tono es totalmente hipotónico en el cuerpo, totalmente blando, ¿verdad? Puede haber una disminución en la respiración o una apnea, que la apnea es la falta de respiración espontánea. Incluso podemos ver que la ausencia de latidos según el que está observando, ¿verdad? Es mucho más difícil en una persona que está cuidando, porque se ve en lactantes y muy raramente en recién nacidos. Bueno, cuando estamos hablando de un caso como este, que tiene la característica principal que es un prematuro y decía, sí, las características, sí, obvio, es todo como más inusual y también delicado. Bueno, según yo estuve leyendo, la mamá tenía un antecedente de hipertensión arterial, una edad gestacional de 26 semanas, súper corta, ¿verdad? Ni 5 meses, ¿verdad? Después un peso de 400 gramos, que el peso no ayuda, porque eso te habla a las claras de que no está preparado para sobrevivir afuera. Y entonces, aparentemente, por el poco movimiento del bebé, no se sabía si tenía latidos, se va al procedimiento en la cual sale un bebé y en el cual tiene todas las características de que ha fallecido. Sí. A mí me dejó con la duda, y ya que está el doctor, voy, sí, a ver si es que puede despejarlo, porque cuando se declara óbito, cuando se da por muerto a, no sé, en este caso a una criatura o quizá a, sí, una persona, hay unos pasos que se siguen, ¿no? Que es el traslado a una funeraria, donde se tiene que hacer también algunas diligencias, luego al velorio. Sí. Y este ya le estaban haciendo a la criatura del famoso agua de socorro para el entierro, ya, y ahí reacciona.
Y me digo, si se hicieron procedimientos, ¿cómo es posible que alguien todavía reaccione? Y justamente eso no hay explicación, porque hay otra entidad también parecida al BRUE, en el cual se tiene que hacer reanimación. En el caso de este, sin reanimación suele recuperar otra vez. Ahora, hay que ver realmente, un prematuro es muy lábil, ¿verdad? Se enfría fácilmente, la glicemia, que el nivel de azúcar baja fácilmente, y todo eso hace que afecte directamente, ¿verdad? A ese muchas veces considerado por la Organización Mundial de la Salud como un aborto prácticamente, ese peso y esa edad gestacional. Claro. Porque aborto significa que el cuerpo ve como extraño y expulsa, ¿verdad? Entonces, por el antecedente de la enfermedad de la madre, probablemente se adelantó eso y se considera así. No obstante, en el caso de este recién nacido, es un prematuro de 400. Y la ciencia a veces tiene un vacío en ese sentido, ¿verdad? Porque hay dudan mucho entre catalepsia y el BRU. Pero catalepsia es por un corto periodo de tiempo, ¿no? Puede darse por un periodo un poquito más largo, pero sabe que se relaciona mucho a esquizofrenia, a Parkinson o consumo de sustancias también, ¿verdad? Entonces, depende mucho de que cómo el cuerpo está sufriendo, pero se ve más en gente, por supuesto, ya mayor. Uh-huh. Y lo decía, acá simplemente me quedé con eso, acá en Paraguay no hay registros de casos. Yo estuve escuchando y averiguando y por lo menos registros no hay, se sabe por lo que vimos en redes sociales, personas que o experiencias antes, afuera. Cuando el método de diagnóstico era más difícil, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos nuestros oídos para escuchar, pero también hay un monitor que está colocado. Siempre se hace una reanimación generalmente para tratar de sacar a esa persona. ¿Verdad? Antes, inclusive en otros siglos anteriores, se colocaban campanas por el riesgo que la gente tenía de enterrar la muerte a su familiar. Entonces, a veces cuando se movía la persona, sonaba esa campana, ¿verdad? No, yo así me quedé con eso, creo que algo tonto también dentro de todo, porque yo decía, ahora imagínate, no estás del todo muerto, sí, y después te tienen que, no sé, formalizar y cosas como esa, bueno, y termina. Pero ahí pues viene el tema. La formalización prácticamente te anula toda capacidad. La formalización anula tu capacidad cardíaca, respiratoria y todo, porque es el formol que entra en tus venas. Y va justamente recorriendo y haciendo que como una conservación, ¿verdad?, de ese cuerpo ya muerto. O sea, yo creo que las personas que hacen catalepsia no fueron formalizadas. Mm. Imposible. Mm. Nos hablaba antes, doctor, de un caso no igual, pero con algunas características similares que ha vivido. Sí, yo tuve una experiencia cuando estaba entrando en la guardia. Más o menos media hora después entra el papá, ¿verdad?, atropellando la puerta, trayendo a su recién nacido, ¿verdad?, porque hizo un jadeo. El jadeo, cuando esa respiración corta, uh-huh, es cuando alguien va a morir, hace esto, jadeo, ¿verdad? El último suspiro, el último dice. Suspiro, diríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Aparentemente estuvimos averiguando, él era un prematuro, nació con malformaciones, ¿verdad? Entonces presentó todas las características de óbito, se le coloca en su recipiente para sacar, que generalmente se le trata de colocar una sabanita y entregar para no ser tan agresivo a la hora de salir. Y aparentemente, con solamente el papá calentarle, porque le puso un paño, era una frazada, aparentemente eso hizo que haga una reacción de jadeo, ¿verdad? Y eso hizo de repente que entre de vuelta, se le evaluó, se metió a terapia, pero por supuesto no aguantó, ¿verdad? Porque acuérdate que un prematuro, y más con malformaciones, tenemos por un lado que anden y funcionen los órganos, y por otro lado, como te digo, el recién nacido sufre, o sea, es muy vulnerable a los cambios de temperatura, tanto altas como bajas. Pero en este caso, Lucía, a mí me extraña mucho la resistencia, muy, doctor, sí, porque sí, 5 meses, estamos, sí, hablando ya del fin de semana, esta parte, sí, pasaron días y sí, sigue luchando. Es raro realmente, porque yo también en mi experiencia solamente tengo un paciente, en mi experiencia, que yo le digo el paciente de los 500 gramos, ahora ya tiene 2, 3 años más o menos, ¿verdad? Él había nacido así también con la mamá, que hizo un desprendimiento de retina, hipertensión mala. Él salió con 600 gramos, con 29 semanas,
con pocas chances, pero le dimos esa posibilidad de meterle en la terapia. Mucha constancia, papá, mamá, en la lucha. Él ahora, por supuesto, tiene algunos problemitas en algunos sentidos, pero está vivo con 2 años. O sea, le llegamos a llamar el paciente de los 500 gramos. Uh-huh. Hay casos extraordinarios. Casos raros y extraordinarios, realmente. Y en los adultos, doctor, cuando hablamos de catalepsia, ¿es siempre también por un corto periodo de tiempo o hay algún caso que se conozca en la medicina de nuestro país, al menos de que según siguió la vida normal? Según estoy escuchando a otro colega, no hay casos en el país, ¿verdad? Hay casos, sí, que muestran que la persona se despierta, ¿verdad? Sí. Y en pleno velorio. En pleno velorio, sí. Y bueno, y nosotros tenemos que ver ahí la posibilidad de que probablemente sé que hizo una arritmia en el momento o hizo un paro cardíaco en el adulto. Entonces hizo su cianosis y por alguna razón o algún estímulo vuelve a latir y ese latido hace que otra vez funcionen algunas funciones básicas, ¿verdad? Que vos sabés que un golpeteo es una reacción refleja que puede tener también el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y eso no es tan enseguida, doctor, porque a veces se da después de 14 horas más o menos, así ya la última parte. Hay una música que se llama Y rasguñan las piedras, que creo que es relacionado a eso también. Qué impresionante. Simplemente, ¿no? Uno dice, hay casos y casos. En este en particular, sin duda, se va a tener que seguir estudiando. Sí. Es un hecho bastante extraordinario, por decirlo así. Es raro, pero es conocido, ¿verdad? Más todavía es raro que el bebé siga peleando todavía. Como te digo, 400 gramos es nada y su edad gestacional también no ayuda. ¿De sobrevivir, doctor, generalmente puede crecer con secuelas o algún tipo de problemas? Generalmente. Mira que uno de los primeros afectados es el cerebro. Porque el cerebro no recibe oxígeno y no recibe azúcar, que es la glicemia. Y ese cerebro tiende a tener muchísimos problemas, ¿verdad? Después está otra, la exposición a la infección, que también puede ser probablemente algo fundamental. Por otro lado, el corazón tiene cierta forma y ciertos conductos intraúteros que tiene su tiempo. Eso se va cerrando a medida que llega el término. Y probablemente el corazón puede tener ciertos agujeros todavía no tapados, malas circulaciones de sentido. Y el pulmón, ni qué decir, el pulmón necesita desarrollarse. La intubaron de la niña. Claro, porque el pulmón tiene una sustancia, como el pulmón es como un globo, esa sustancia te infla y te saca el aire. Esa sustancia generalmente no se produce suficientemente y se le coloca en forma artificial para que trate ese pulmón de tratar de trabajar. Y por otro, como te digo, el cerebro generalmente tiene hemorragias y esa hemorragia en el cerebro deja grandes secuelas, ¿verdad? Bueno, la verdad que vamos a estar pendientes de cómo avanza el caso. Simplemente queríamos traerlo ya que hablamos con usted siempre los martes, doctor. Para esto cualquier consulta también la gente sabe que tiene su contacto y sin duda poder. Claro, y cualquier cosa, inclusive para hablar la gente llama, incluso va a preguntar y siempre estamos sacándole de las dudas a la gente. Hay un mito que muchas veces romper, ¿verdad? Exacto. Y otras veces comentar ciertas cosas que la gente quiere escuchar. Y ojalá que se investigue realmente y veamos qué tienen. Porque para mí es asombroso que siga viva. Escuché la impresión que Sociedad Científica de afuera incluso estaba interesada en el caso. Claro, como un caso por demás llamativo. Ya, gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted y saludo a la gente. ¿Sí?